¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos, muy buenas noches para todos. Una vez más, aquí cumpliendo con todos ustedes. Como siempre veo muy buena actitud y eso me contagia. Espero que la actitud mía también los contagie, que los motive. Veo muy buenos saludos. Veo, como siempre, gente nueva, nombres nuevos que, o que pronto he olvidado. Ahí me disculpan si de, pronto, si de pronto no lo reconozco, pero la gran mayoría son nuevos. Perdón, son, son ya conocidos. Por ejemplo, Fernando, Sebas, Carlos, Jorge Mario, Miguel. El que me suena nuevo es este Mitch. Mitch. ¿Qué buenos tardes? ¿Dónde nos acompaña? A ver qué más veo por ahí nuevo. Milton G. Estamos cultivando una buena y estrecha amistad. Qué bueno, Milton, que estés conectado. Lo mismo, Robinson, Rafael, Chirilo, Merbic, Jaime Pérez, Ernesto Sanaria, también muy buen amigo, asiduo y fiel seguidor de nuestro canal. Manuel Martínez, Don Robinson Cuadrado de Barranquilla, sí, señor. Manuel desde Santa Marta también nos acompaña regularmente sean todos bienvenidos amigos hoy tenemos un tema que haya quedado inconcluso debido a que cuando hice las primeras pruebas pues no me funcionó bien y me encanta y me gusta desaportarle lo que realmente me funciona cierto entonces vamos a vamos a, a tocar el tema antes de que se nos pase el tiempo luego vamos a a mirar las consultas que me hagan las inquietudes. Hoy prometí hacer un sorteo, el sorteo que no pude hacer el viernes debido a fallas técnicas, que estuvo muy lento el internet. Hoy parece que está mejor, que es el de hacer el sorteo que estoy haciendo todos los viernes entre los que participan en el chat. ¿Cierto? Entonces, como no se hizo el viernes, hoy lo vamos a hacer. Adicional, adicional, voy a pedirles un favor muy especial. A aquellos colegas que tengan bien reportarse de Venezuela. Entonces, tengo ahí frente a mi cara, por cierto, no me he dado cuenta, el correo electrónico. Voy a desplazarlo para que los amigos que se estén conectando o que se hayan conectado o se conecten ahorita, mejor, perdón, desde Venezuela. Que lo hagan. Entonces voy a quitar el WhatsApp porque necesito que me lo hagan es a través del correo electrónico. Así ya me hayan conocido, así ya me hayan contactado. De todas maneras, me, me escriben. A ver, les voy a contar cuál es la idea. Espérenme, yo corro primero aquí el correo para aquí, para la parte inferior. Es lo que estaba buscando. Me escriban al correo cuellar, arroba gmail com y me dicen algo así que estuvieron presentes en el en este webinar que es el número 35 el episodio 35 y me indican desde qué ciudad y qué estado de venezuela me están escribiendo de acuerdo necesito digamos tener eh, clasificados o agrupados a todos los colegas y amigos de Venezuela. Yo tengo un grupo WhatsApp exclusivo para, para los colegas que me han confirmado que son de Venezuela y he estado tratando de ofrecerles unas, un apoyo especial. Pero la verdad eh, los tengo más bien un poquito descuidados debido a tanta ocupación. Entonces quiero retomar un poco esa parte y crear un, un ambiente de colegaje y de ayuda un poquito más más personalizado hasta donde me dé las circunstancias entonces por favor ahorita no pues chévere que se reporten porque me permitirían confir confirmar si sí, confirmar después de que realmente son son de allá porque pues sería muy desmotivador y sería muy feo que alguien se haga pasar como si estuviera en venezuela más que más que, más que sean venezolanos, es que estén todavía en Venezuela. Es más que todo, ese, ese es mi objetivo y mi interés de alguien que esté allá en Venezuela todavía. Porque algunos venezolanos, por ejemplo, por ahí vi al amigo mmm, de Multiservicio de Electrónica, Hans da Silva. Él es venezolano, pero está en Chile. ¿Cierto? Entonces está en unas condiciones que todos sabemos que es un poco mejor seguramente pues ha sido una, es un joven que por cierto es un joven que lo admiro mucho porque es una persona emprendedora tremendo trabajador investiga le gusta tener buenas herramientas de hecho está con nosotros en el club entonces eh, es de admirar cierto y es lo que muchos estamos viviendo primero por otras circunstancias como le pasó a los a muchos de los venezolanos algunos cubanos también y otros en países donde la, la, la economía no es tan buena, pero ahora lo de la pandemia prácticamente nos, nos igualó a todos, nos puso en, en, en muy parecidas circunstancias. Pero de todas maneras hay, hay situaciones o hay circunstancias donde bien vale la pena hacer un poquito más de esfuerzo y tratar de estar más, más unidos y tratar de ayudarnos al máximo. Listo, Nelson. Bien, amigos, entonces, eh, el correo ahí lo, lo voy a dejar todavía. gmail.com Como les digo, me escriben informándome que estuvieron en este webinar. El número 30 y... O... Oh, vamos a ver si se ve. 35. Que por cierto se llama carga resistiva ajustable para probar fuentes. Y ahí tienen el diagrama, el cual les voy a participar. Pero les voy a mostrar cómo está funcionando. Entonces retiramos la miniatura y me voy para la cámara superior para mostrarles el, el proyecto ya ensamblado. <coughs> Primero les muestro funcionando, se lo muestro que es supremamente sencillo. Vamos a ver quién me está escribiendo aquí en el WhatsApp. Pero parece que no es problema de transmisión. La transmisión está como bien. Bueno, voy a retirar el correo. Luego lo volvemos a colocar. Eh, a ver, a ver qué se me hizo. ¿Qué se me hizo el correo ya? Bueno, amigo, entonces observen aquí la tarjeta. Vamos a acercarnos más. Que es ese es el proyecto como lo ensamblé. Hay muchas ideas, hay muchas ideas con respecto a esto. Hay muchos circuitos que hay en internet circulando, ¿sí? Pero de todos ellos el que me funcionó que por cierto me presentó algunas dificultades lo ensamblé utilizando este disipador que lo extraje de una fuente de computadora los que la reparan las conocen de ahí pueden sacar muchos repuestos y son muy baratas cuando están dañadas usted va a una chatarrería y las consigue muy muy económicas de hecho pues incluso nuevas no son tan caras las común y corriente entonces utilicé este disipador que tiene muy buen, muy buen grosor de aluminio, te disipa muy bien. Y utilicé un MOSFET. Ahorita les muestro la referencia, un transistor MOSFET de buena potencia, pero eso lo saqué también de la, digamos, de, de la chatarra de lo, de lo que recuperamos. Todo lo único que tenemos es, lo que vamos a necesitar, un disipador. Algunos recomiendan que se ponga un cooler. De hecho en la misma fuente podemos ensamblarlo, pero yo al momento no, no lo veo tan necesario porque el transistor tiene muy buena potencia, no se me ha alcanzado a calentar mucho, ahorita vamos a hacer unas pruebas y les voy a mostrar qué tanto se, se calienta. Y de hecho, este tipo de pruebas, o para como lo vamos a utilizar este circuito, no es para dejarlo ahí mucho tiempo, es cuestión de de segundos, de pocos segundos. Vamos a necesitar de un circuito integrado operacional. En este caso, utilicé uno muy común. Ten, tengo varios de ellos porque yo reparaba otro tiempo sonido, audio. Y con ellos son muy usados en las consolas preamplificadoras. Es un 4558 que viene con muchas letras, según el fabricante RCE. Eh, UPC LM es muy común y es muy barato es un integrado de 8 pines con dos circuitos operacionales dentro del chip y los proyectos mm, que hay en internet hablan de otras referencias incluso hablan mucho del LM 324 que es muy común pero ese tiene cuatro operacionales y en realidad no necesitamos sino uno yo de aquí no utilicé sino uno el que me funcionó hay varios proyectos como les digo, yo le puedo mostrar el que a mí me funcionó como yo lo necesito, como yo creo que, que es lo ideal. Luego tenemos, a ver si pronto puedo hacer un, un mejor acercamiento, sin que se me desenfoque, que me dé para enfocarlo. Es que no veo que no me está enfocando. Ahí sí. Ahí sí me enfoco bien. <laughs> si notan, creo que alcancen a ver. Que ahí se lee. Este es un MC 4558. Si ahorita no alcanzan a verlo bien en la grabación, ya lo pueden ver mejor. Y solo estoy utilizando, pónganle cuidado, una resistencia de 4700. Esto es amarillo, violeta, rojo. Otra de 10K. Un capacitor que es opcional. Dicen que es para darle mejor estabilidad. Al, al sistema es un transistor de .1, o lo que es lo mismo de 100 nanofaradios. Si lo miramos ahí, se alcanza a leer que es un 104. A ver si el brillo lo deja. Si sí, da, aquí se está notando Un 104, que es un punto 1 a 50 voltios. Y otra resistencia de 10k. O sea, son dos resistencias de 10k y una de 4700 y un capacitor. De punto 1 cerámico y para disipar la potencia, la que mejor me funcionó son estas dos resistencias de 5 vatios 1 ohmio, quiere decir que quedan como están en paralelo, quedan a la mitad de 1 ohmio, quedan en punto 5. Ahora, ¿por qué utilizar varias resistencias? Incluso dentro de las posibilidades y modificaciones que ustedes pueden hacer, eh, es colocar. Incluso lo que recomiendan muchos, que se instalen más bien resistencias, bastantes resistencias, un, un pool de resistencias, porque de esta manera se disipa más fácil el calor, hay menos, menos disipación de temperatura, porque la, la, la potencia queda disipada en cada una de ellas, entonces ahí queda más, más área, digamos así, de disipación. Esta una sola concentraría mucha potencia. Sin embargo, así como está, más que suficiente. Ahora vamos a ver el rango, hasta qué rango nos puede funcionar, que creo que para la mayoría de los casos nuestros es más que suficiente. Habrá casos especiales donde habrá que pensar en cómo modificar esto. Eh, esto que ustedes ven acá, como cafecito, como un poquito oscuro, y esto que ven aquí, son unas goteras, que por cierto, voy a aprovechar para contarles ese truco. Es unas goteras de parafina o de vela. Aquí le llamamos vela, pero son velas de parafina que usábamos antiguamente para alumbrar. A mí me tocó incluso en el campo. Me tocó hasta estudiar a la luz de una vela. No la de cera de la canción de las palomas, sino de parafina. Y el objetivo de esa parafina es que, eh, por ejemplo, cuando yo reparaba televisores TRC, acostumbraba a aplicarle una gotera de parafina al transistor horizontal o al regulador, sobre todo en los reguladores de los transistores Sony, les echaba una goterita a cada uno, prendía la vela y le, le goteaba ahí una gotica de parafina y encendía el televisor, el aparato. Y eso me servía de sensor de temperatura. Cuando yo veía que la, que la parafina se comenzaba a retirar y se chorreaba, se corría, sabía que la temperatura estaba muy alta y que había que apagar de inmediato porque estaba a punto de dañarse el componente. Entonces no, no necesito estar tocando, sino que simplemente observo, me sirve de, de muestra de cómo está funcionando mi, mi circuito. Entonces no, sé, no es más que eso. Aquí por debajo son los puentes que hice a la, a la, a la PCB para que me caiga funcionando. Como pueden ver son muy pocas cosas, son muy sencillas. Ah, bueno, y me falta aquí un potenciómetro de 50k. Preferiblemente que sea lineal, pues este es de carbón, cierto. Muy bueno que se pudiera conseguir lo que llaman multivuelta, que son mucho más precisos. Pero en este caso tenía este de 50k, lineal, porque lo hay también logarítmico. O, sí, logarítmico. Cuando es logarítmico, el o análogo, más bien, como, como tal lo, lo entiendan es el control o reostato variable que viene para controlar el volumen en los, en los equipos de audio análogos. tienen una forma de construcción distinta a los lineales. para que tengan en cuenta eso, si es posible consiga lo que sea lineal, Vean lo lineal, para que sea más, más mmm, uniforme el aumento de, de la carga que vamos a utilizar. Tengo dos líneas amarillas, a ver, una línea amarilla y una negra, las cuales son las que yo voy a conectar a la fuente que voy a probar. La negra es la negativa y la amarilla, en este caso, me quedo para la positiva. O sea, aquí es donde yo conecto la fuente que yo vaya a poner a prueba. ¿Sí? Porque esto se va a comportar es como una carga. Bueno, y obviamente, como hay un circuito integrado, requiere de una alimentación. En este caso, de 12 voltios fue lo que mejor me funcionó y no necesito ponerle regulador ni más nada. Algunos proyectos usted los va a ver con un regulador de 5 voltios o de 9 voltios o de 12 voltios, pero no lo vi necesario. De hecho, se lo instalé y no me trabajó lo mismo con él que, que sin él. Entonces, para simplificar mucho más, no necesita más nada. ¿Qué más queda para decir de aquí? Conectarlo y hacerlo funcionar, ¿cierto? Entonces, vamos a Vamos a ampliar un poco la imagen para que nos permita ver todo en el banco, en mi banco. Voy a hacer lo siguiente. Voy a someter esta fuente, que es la que tengo aquí de mi taller, una fuente variable que me entrega hasta 3 amperios, la voy a someter a prueba que cómo se comporta si yo le pido 2 amperios, ¿sí? Y se lo voy a pedir con este, con este aparato, que es el objetivo. Si yo sospecho de una fuente, entonces lo que yo hago es quito la carga original y le pongo una carga externa, ficticia. Entonces lo que normalmente se hacía era que buscaba unas resistencias que soportaran toda esa corriente, calculaba y, y se instala. El equipo profesional hace eso, pero es muy costoso. Hay una... Hay una resistencia variable, creo que Carlos Londoño es el que la tiene. Una vez la mostró, es una resistencia de alambre a manera de espiral, la cual usted gira, como, es como un raústato gigante, y el cual usted puede acondicionar el valor que necesite en, en ohmios. Para que al conectarla a la fuente, pues le pida una corriente, porque eso es aplicando la ley de. La ley de Ohm. Voy a encender mi fuente. La tengo ajustada para 5 voltios. Voy a ajustarla para 5 voltios 5.0. Mm. A ver, amigos, quisiera antes de hacer la prueba que me confirmen si está bien toda la transmisión. Me están escuchando bien, está viendo bien. Ahí en el chat, por favor. Seba me está preguntando qué mod se tiene. Ahorita les doy la referencia del que instalé. Y les doy otros detalles en cuanto a eso. No se, no se me preocupen por ahora. Alguien que me confirme. Todo bien, ¿cierto? Gracias, don Rafael. Gracias, Víctor. Muy bien. Gracias, compañeros. Listo, entonces. <coughs> tengo aquí en la, a la salida de la fuente 5 voltios. Y la fuente la he graduado para que se me proteja los 2 amperios. Eso es lo que hacen estas fuentes. Que me entregue 2 amperios y si le, piden, si le pido más, si el circuito que yo voy a energizar le pide más de 2 amperios, pues que se proteja, ¿cierto? Entonces la voy a someter a, esta, a este circuito. Lo que hace el circuito es que yo con este control a voluntad yo le gradúo la carga o hago que el transistor MOSFET ponga a funcionar corriente a través de estas resistencias hasta que le pida esa corriente la que yo necesite, por ejemplo si la fuente que yo voy a probar es para medio amperio entonces yo lo voy graduando hasta que me indique que está pidiéndole los 500 miliamperios si la fuente lo soporta significa de que está bien, pero si no lo soporta entonces ya me indica de que está mal que no está, no está aguantando con la carga bien entonces cómo lo voy a hacer Vamos a conectar la negativa de la fuente a la carga. Sí, esto va para las resistencias. Y esta línea amarilla va a pasar a las resistencias pero a través del, del transistor. Como a mí me interesa saber la corriente pues entonces utilizo un amperímetro. Vamos a ver si el amperímetro lo logramos ver hacia simple vista. Ah, sí, se está viendo bien. Entonces el amperímetro lo conecto en serie para que me mida. La punta positiva va para la positiva de la fuente y la punta negativa va para eh, la esta línea amarilla que en realidad va para el pin drain del MOSFET. Ahorita lo vemos en el diagrama. Listo, lo conecto. ¿Cuánto me está indicando? cero, cero porque no he prendido el circuito, no lo he conectado, cierto voy a alimentar el circuito por aquí tengo todo previsto he conectado aquí una bananita RCA y vamos a conectarlo a energizarlo ahí me está mostrando ya un, un consumo cierto mm. A ver qué pasó no así sé que si eso falló no está bien tutum Pasó que no me está funcionando, se quedó todo el tiempo. A ver qué pasó. Hay un detalle con los MOSFET y es que estos se, se gatillan cuando uno pasa el umbral. Es, un, es otra parte que es para estudiar con, con respecto a los MOSFET. Que ellos eh, tienen una, un punto donde se, se quedan, digamos, gatillados. Pero mira qué pasó aquí. Si ve que se me salvó algo. Pudo haber pasado, <coughs> está gatillado del todo, pero mal. Vamos a ver qué pasó porque esto me estaba funcionando desde cero. desde 0 hasta 2 amperios. Me estaba me estaba regulando perfectamente. Voy a mirar qué pasó. Entran al integrado 12 voltios. Lo están viendo, al pin 8 entran 12 voltios. Si veo por ahí una por ahí algo como flojo, pero no sé por qué si todavía ha quedado bien. Pero por aquí por aquí trata de regular. Si sí, estoy viendo que hay algo como flojo. Tenemos aquí los 12 voltios en el pino 8. Píelo aquí en el plug. y luego hay un divisor de voltaje que lo reduce a, a 6 voltios. Bueno, están 8, 7.9. De ahí se viene para el potenciómetro. De un lado es tierra, el otro es los mismos 8, y del centro es el que se va para el pin 3. Es como funciona esto para el pin 3, y aquí yo regulo los valores que me hacen que varíe el el, la corriente. ¿Sí notan? Notan que ahí en el momento algo está sucediendo que cuando retiro la punta del voltímetro no me regula. Observen aquí en el amperímetro que tengo 0.7 de corriente ¿sí? y sigo graduando el potenciómetro. Ahí lo subía un amperio. Vamos a bajarlo más. Le devuelvo. y aquí tengo por ejemplo en este momento tengo cero cero corriente y me lo está indicando es el, mi fuente tiene indicador de corriente si lo notan está en cero también y aquí es cero pero si tenemos una fuente que obviamente no tiene indicador de corriente pues es una fuente normal simplemente le pongo la carga lo que no es aquí porque necesito tener el voltímetro colocado cuando él estaba funcionando bien pero bueno la idea es, tengo ahí una fuente cargada con cero de carga. Yo puedo mover el potenciómetro poco a poco, que es donde es muy bueno tener el, el, el multivuelta porque es más preciso. Y puedo, por ejemplo, decirle voy a aplicarle solo 2 mA. Aquí me está indicando que le estoy aplicando 2 mA a la carga. Si es, por ejemplo, para chequear una pila. O para chequear una, una fuente de menos corriente, pero yo lo puedo subir y graduar, hasta por ejemplo, aquí en este caso tener 10 miliamperios, ahí me está consumiendo 10 miliamperios, aquí el el indicador de la fuente me está indicando no, 900, no, eh, 9 miliamperios es la cosa, hay una, hay una pequeña diferencia, puedo subirlo, digamos, hasta hasta 100. Noten, ahí van 70, lo llevo a 100. Aquí, no, aquí es un amperio, perdón. Aquí serían 900. Sí, estoy equivocado, discúlpenme que estaba equivocado aquí. No era. Aquí son 100 miliamperios, 120 precisamente. Y luego lo pasamos a 270, luego serían 300. De hecho, si cambio, si cambio la escala, pues que aquí la tengo para 10, venga, miremos y verá. Lo pongo para la escala de 200. Vuelvo a subir. Ahí sí son 4 miliamperios. 8, 10. Perdón. Perdón que me no, no cambié la escala. Aquí sí son 55 miliamperios. 120. Es muy sensible el potenciómetro. Ahí están 115 según este, este miliamperímetro, el amarillo. Y según la fuente, 111 mil amperios. Entonces, como pueden ver, podemos ajustarlo a voluntad. Vamos a llevarlo al máximo. Voy a pasarme para la escala de 10 amperios. Y volvemos a hacer la prueba. Por seguridad voy a, a dejar el voltímetro ahí para que no me desboque. Listo. Sigo aumentando. Y lo llevo a un amperio, 1.5, por ejemplo. Y llego al punto donde aquí se me disparó. Vamos a decirle que que lleve hasta los hasta los dos hasta los dos mm, amperios 1.9 2.11 se ¿Sí notan que yo puedo regular la corriente que necesite bien se quedó en 700, vamos a mirar la temperatura. Observemos aquí con, la, con el termómetro. Me dice que está en 30 grados. El disipador, realmente no lo siento ni tibio. Tal vez vamos a mirar qué dice las resistencias. Son las resistencias las que se subieron de temperatura. El disipador está mucho por debajo. Y el ambiente está en 28 grados. Aquí tengo un poquito de calor por lo que estoy encerrado y con las luces. Bien, amigo, entonces, como pueden ver, sí funciona. No sé por qué ahorita tuve que poner la punta ahí, pero eh, funcionó perfectamente. Es como si tuviera por ahí alguna una soldadora de pronto floja. Entonces, habiendo hecho la demostración, me voy a ir para el chat a leer las preguntas que me tengan, las inquietudes que tengan y para mostrarles. O compartirles el, el diagrama, si sí, es cierto lo que dice Robinson que las cabezas de los camiones se aflojan, ese es el problema, es eso, es lo, digamos, lo difícil o lo engorroso cuando uno transmite en directo, porque fácilmente se le va el tiempo ahí tratando de encontrar un cable flojo. Yo hice las pruebas necesarias, manipulé por todos los lados procurando de que, no, de que no me fallara y mire, de esta manera falló. Pero bueno, creo que la demostración quedó, quedó entendible. ¿sí? Vamos a, a la parte de mostrarles el, el diagrama. Entonces les comparto escritorio. Para irme el diagrama. Este es el diagrama. Súper sencillo. Creo que no, no requiere de mucha explicación. De izquierda a derecha tenemos la fuente de 12 voltios, que es la que me va a energizar el circuito. Tengo el divisor de voltaje que les decía que eran dos resistencias, una de 4700 y otra de 10K. Para obtener aquí a la salida más o menos 8 voltios. Que fue como, como mejor me funcionó. 8 voltios. El potenciómetro, que está, que es de 50K, que está entre la salida del divisor de voltaje, o sea que recibe los 8 voltios, y tierra. Y de ahí ese pin central se lleva al pin 3 de medio 4558. Un operacional. Parece ser, según entiendo, cualquiera sirve de uso general. Cualquiera sirve, no es, no es crítico ahí el de operacional. Eh, la alimentación para este integrado entra por el pin 4, la tierra y el BCC por el pin 8. Pin 2 y pin 1 van puenteados en los proyectos, en los diseños que encontré. Todos llevan el pin 2 aquí a este empalme de las resistencias. Sin embargo, a mí me funcionó, pero no, llegué, no logré que se quedara en ceros lograr que arrancara digamos para poder ajustarlo a digamos a 100 miliamperios a un valor inferior no no lo logré no lo logré de esa manera de modo de que eh, me funcionó es así como lo como lo estoy mostrando para que lo tengan en cuenta ¿Se detuvo la transmisión o está bien? Por favor, me confirman. Me confirman si, si está bien. Es que aquí se me congeló la el monitor. A ver, yo miro acá. No, la transmisión está aquí bien. Está en verde. No sé qué pasó aquí. Sí, está perfecto. Ah, bueno, amigos. Entonces sigo con la explicación del, del diagrama. Pino URI2 puenteado para que quede como un, simplemente un seguidor. Y a la salida, lo que les decía, el capacitor de 100 nanofaradios. Si lo quieren usar, dicen que da, da más estabilidad. Por eso lo coloqué, es fácil de, de conseguir. Y una resistencia también de 10K a tierra, del gate a tierra, con el fin de también darle estabilidad al al circuito, para que no esté como... oscilando. Este capacitor, en cierto modo... digamos que... captura algún ruido que llegue... de la red por algún lado. Y el transistor... el que yo te estoy utilizando... tiene esta referencia W20NB50. Pero en términos generales... es un MOSFET... común y corriente. No es tan crítico. ¿Sí? Tengan en cuenta... eso sí, tengan en cuenta... Con el data sheet, el voltaje de disparo del de transistor MOSFET. ¿A qué me refiero? Cuando usted descarga el data sheet, fíjese en el voltaje de disparo de la compuerta, que esté de acuerdo o acorde con este voltaje. Aquí, más o menos, son máximo, máximo 10 voltios, porque después de 10 voltios, él ya. El transistor ya no actúa como una resistencia, sino que actúa es como un switch. Ese es el, ese, digamos, es el, es el secreto ahí, o sería la, el punto crítico a tener en cuenta. Si montamos un, un MOSFET, por decirlo así, que se me alcanza a disparar o a gatillar con el voltaje que pone aquí el operacional, es donde él se cierra completamente y pone las resistencias total a circular la corriente de la carga que este símbolo que tengo aquí es la fuente a probar simular la fuente a probar y aquí quedaría el, el, el amperímetro cierto si ¿Sí me comprenden esa parte me dice que estoy tapando el, el diagrama pero bueno en realidad estoy estoy a un lado de lo que estoy explicando pero vamos a quitar voy a quitarme a ver si si lo logro hacer así, gracias por el, por el detalle. Voy a mirar si, si desaparezco, si no me toque irme al, a la consola. Sí, bien, entonces tengan en cuenta eso, compañeros. Cuando él no regule, como me estaba pasando ahora, es porque el, el transistor MOSFET se gatilla, se queda gatillado. Y al quedar gatillado, entonces eh, no regula. Porque el transistor tiene un. Digamos que un umbral entre 0 voltios y cierto, cierto nivel, que es el que indica el fabricante, donde él se comporta como si fuera un reóstato. A la medida que yo le voy poniendo voltaje, le voy poniendo voltaje, ese reóstato va reduciendo su resistencia, que sumada a esta, entonces es donde conseguimos que la corriente que circule por ahí la podamos variar a voluntad. Ese es el el verdadero sentido del comportamiento del transistor mosfet haciendo ese papel cosa que normalmente el transistor bipolar es más complicado de lograrlo porque ellos trabajan distinto aquí estamos controlando el, el transistor mediante voltaje los transistores mosfet se controlan mediante voltaje los para que ellos controlen las vez corriente los transistores bipolares Requieren de corriente para poder controlar corriente. Esa es una de las principales diferencias. Entonces, espero que quede claro ese punto. Y si no, pues entonces me preguntan ahora. Bien, mire que es supremamente sencillo el diagrama y muy fácil de, de implementar. Se consigue prácticamente todo. No hay referencias críticas hasta donde sé. Yo utilicé el 4558 porque, como les decía, es de audio, pero es de uso general también, se utiliza mucho. Entonces lo probé y no tuve ningún problema. Tuve más, más dificultades, fue con la parte del, del MOSFET porque es, pues, solo tenía unos poquitos. Ah, bueno, a propósito del MOSET, si sí es muy importante, permítame, yo quito el escritor y pongo el chat. Es muy importante con respecto al MOSFET es que tengan en cuenta si van a probar fuentes con voltajes muy altos o si lo van a someter a, a corrientes muy, muy grandes, tengan en cuenta que el MOSFET soporte esa corriente ¿sí? y que soporte el voltaje que le vamos a aplicar, porque la fuente es aparte. Yo puedo con este, con este mismo circuito probar una fuente de... Yo la probé con una de 5 voltios, pero igual me regula la corriente si es de 5, de 10, de 12, de 100, lo que sea, hasta de 600, si el modelo lo soporta. Entonces el data sheet es el que te va a decir cuánta corriente soporta en continua, en forma continua, para que tengan en cuenta que en, lo, en el data sheet eh, especifica la corriente que puede soportar el transistor sin dañarse en modo continuo y en modo pulsante. A veces no nos fijamos en ese detalle y nos podemos equivocar. Cuando es en modo pulsante, el transistor soporta más corriente porque no está todo el tiempo conduciendo, sino que es fragmentado, ¿cierto? Por fracciones de segundo. El ahí tiene tiempo de refrigerarse. Y así soporta más corriente con como en este caso son corrientes continuas, permanentes, no son switchadas, sino que son permanentes, entonces es muy importante tener en cuenta esos dos detalles, voltaje y corriente. Y lógicamente, que si vas a poner a manejarlo mucha corriente va a soportar mucha corriente, pues que tenga un buen disipador o en último caso incluso hasta un extractor, que es lo que también algunos recomiendan. Pero como yo miro... Yo miro como yo analizo para lo que nosotros normalmente chequeamos que son 4 o 5 amperios, es más que suficiente con ese con ese sencillo y económico circuito. Muy bien, entonces, ¿qué preguntas hay? No hay dudas, todo está muy claro. Parece que todo está muy claro. Entonces, en ese caso me iré a las preguntas adicionales que me hayan hecho. Voy a volver a colocar, antes de irme para el chat, voy a, a volver a colocar el correo electrónico para los compañeros, colegas técnicos que estén viviendo en Venezuela que estén en Venezuela, venezolano no, pero que estén en Venezuela para que se reporten hoy o mañana a mi correo cuellarriunil.com y me digan que me confirmen o me reporten de que estuvieron en este webinar número 35 para con ellos hacer un proyecto especial que tenemos o que tengo, ¿cierto? <laughs> bueno, si sí me voy a las preguntas a ver. Aquí estoy viendo, son bueno, si sí hay algunas. Fernando Peñate pregunta: la carga hasta cuántos amperios pide la fuente eh, con este montaje con esas dos resistencias de un ohmio, así como, como lo tengo exactamente, vimos que nos, nos pone a circular hasta dos amperios. Si usted necesita exigirle más corriente, debemos de ponerle más resistencias o bajar más las resistencias. Como el transistor creo que es para 40, hasta para 40 amperios, pues me sirve el mismo transistor. Entonces lo que me tocaría es ponerle más resistencias para bajar, para bajar la, el valor de las resistencias y por ende aumentar el paso de la corriente. Esto incluso, esto estaba yo pensando que incluso esto nos sirve para nosotros poder entender un poco más, de hecho lo voy a utilizar después para entender un poco más el comportamiento de las resistencias que se utilizan para limitar la corriente en los backlight a led también sirve para entender el oficio que hace la resistencia OCP sensora de la corriente en una fuente conmutada eso da para, para entender todo eso Inclusive, si modificamos ahí las resistencias, podemos hacer unas interesantes mediciones. Creo que lo voy a utilizar más adelante para, de manera didacta para, para eso también. Bueno, voy a preguntas, pero entonces me voy a ir, compañeros, al chat eh, que tengo, en, no aquí, sino en, en YouTube, porque es que este no lo, el que tengo en pantalla, el que ustedes ven en pantalla junto con mi imagen, no lo, no lo puedo modificar, no lo puedo digamos mirar voy a compartirles voy a compartirles el, el escritorio para que entre, entre todos lo veamos veamos qué es lo que nos han escrito qué preguntas hay adicionales que tenemos todavía tiempo y luego luego haremos el sorteo a ver yo quito el correo Y me voy para, para el chat. <coughs> bueno, entonces vaya al comienzo, donde inicia Sebas. Por aquí son los saludos inicialmente. Vamos a ir por aquí vemos la primera pregunta. Rafael, gracias, profesor, por la perseverancia, paciencia y amor con el Señor le dio el talento y dones que siempre lo protege y lo llene de paz y salud. Muchas gracias, Rafael. Cuando las cosas se hacen con amor, cuando se hacen con gusto, cuando no se hacen por dinero solamente, <coughs> eso es lo que resulta. Normalmente es lo que resulta, cuando nos dejamos moldear por Dios. Y en estos momentos, en este tiempo, es, es el tiempo de pensar, de, de mirar qué he venido haciendo mal, qué puedo mejorar. Jorge Mario Fernández, profe, ojalá tenga en cuenta al colega cubano que se ha reportado. Ah, qué bien. Qué bien, Jorge, buen detalle. Sí, sí, los colegas cubanos los voy a tener en cuenta. Son muy pocos, entonces eh, voy a buscarlos los que me han contactado y los voy a incluir ahí en ese... Está bueno. Muchas gracias, Jorge, por, por ese aporte. De verdad que mm, interesante y no lo haya tenido en cuenta. A ver, Antonio José Montaña, seguidor desde Venezuela hace varios años, vive en el estado de la Pobre, ciudad de capital, San Bernardo. Soy de los que insistimos aquí en nuestra patria hermosa. Qué bueno. Yo pienso, respetando la... la, la, la la manera de pensar y de actuar de muchos, uno se desespera y, claro, quiere salir a buscar otros horizontes. Pero soy yo los que considero de que hay que quedarse. Es mejor quedarse. Es lo que considero. Pero bueno, eso es un tema muy, muy, muy sensible muy delicado, como la política y la religión. Pero es mejor no tocarlo. <laughs> Mervic Río dice que soy venezolano atrapado en Perú. Uh -huh. Mire, dice que atrapado, ¿por qué lo irá? Cusel Letroni, salud, profe. Estoy en, estoy en el cual repara el SD. Mi primer webinar, mi nombre es Ulises Espinosa, venezolano en Panamá. Ah, no lo sabía, Ulises. No, sabía que estabas en Panamá, pero no sabía que eras venezolano. Mire, interesante. Todo eso es bueno que me lo cuenten. <laughs> Vladimir de Pereira, bueno, voy a, estoy buscando son las preguntas, porque por aquí vi algunas. Santiago Bolívar desde Medellín. Santiago, un saludo. Cordial. Chévere, tu actitud también me agrada, me anima, me... Me brindas apoyo en ese sentido con lo que me has comentado y lo que y lo que y lo que me ha mostrado con, con su actitud chévere chévere eso Jimmy Mondragón a ver qué más bueno parece que no no San, eh, Santiago Bolívar preguntó qué mosfet, por el moce lo mismo Sebast, Se, sebas también había preguntado por el monte ya les mostré ya les conté a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? José Hernández, tuve problemas con mi equipo, me perdí. ¿Para qué me sirve ese proyecto? Ya creo que le quedó claro. Para probar fuentes, una fuente que yo sospecho que, por ejemplo, en un televisor, un televisor LCD, que no chequeo el, el inverter, perdón, chequeo el, eh, lo que es el backlight, los LED, las parrillas de LED o las tirillas. Y con mi probador me encienden, pero cuando lo pongo con el televisor no me encienden. La duda es, ¿es la fuente o es que tengo problemas todavía con los LED? ¿Cierto? Entonces yo averiguo cuánta es la corriente que entrega la fuente. Cuánta es la corriente que debe entregar. No solamente el voltaje, sino la corriente. O averiguo cuánta es la corriente que consumen todos esos LED. Entonces si yo me doy cuenta, si yo sé cuánta es la corriente, por decir algo... Hemos hablado de que si es LED de, de bajo, mediano o alto consumo, entonces yo ya sé cuánta es la corriente, eso ya lo hemos estudiado. Yo ya tengo ese dato. ¿Cuánta es la corriente que debe tener, entregar la fuente para que los LED funcionen bien? Entonces, como yo ya sé, entonces pongo esa, le pido esa corriente a la fuente con ese aparato que, que acabamos de mostrar. Ah, que son 500 mA, entonces gradúo la fuente, eh, mi carga, hasta que le pida al inverter los 500 mA que no los aguantó, que se cayó el voltaje, listo, entonces el problema es de la fuente. Pero si sí los soporta, entonces ya sé que el problema es de los LED. Por poner un ejemplo, pero hay muchos, hay muchos más, que ya queda a la imaginación de ustedes. Que no sabía el diagrama, tal vez no haya cargado bien la imagen, a ver. Ah, lo estaba tapando. <laughs> bueno, igual el... el, el el diagrama lo puedo compartir me lo pueden pedir o lo puedo incluso poner en el lo voy a colocar en el eh, después de que termine la grabación de hoy a mañana pongo el el diagrama para que lo descarguen y además es sencillísimo le toman una foto a la a la proyección cuando lo deje solo bueno si no me lo solicita el electro dice que 40 likes sí los like compañeros son son una forma de apoyarme lo mismo que dejar, dejar correr toda la publicidad que le aparezca al momento de los videos también es otra manera y ver todo el video toda la grabación también es otra manera a veces puede ser muy largo ver todo un, una grabación de un webinar de una hora ¿cierto? pero si lo hacen en lapsos largos eso también, digamos que acredita mi canal y, y me proporciona más ingresos. Cuando son largos, ustedes notan de que están. YouTube está colocando publicidad, como cuando está viendo una película y en el mejor momento, tú llega la publicidad. Uno normalmente se para a hacer otra cosa mientras tanto, pero si la película es muy buena, yo no me muevo porque pronto se me pasa la continuación de lo que yo quería ver qué iba a pasar o qué está pasando lo mismo pasa con esta parte y más que aquí no estamos hablando de entretenernos sino de aprender entonces cuando es aprendiendo pues entonces merece la pena que yo me quede y ver la publicidad no darle eh, eliminar o anular la, la publicidad porque en ese momento entonces ya YouTube no cobra por la publicidad y al no cobrar tampoco divide conmigo ese cobro es para que, como, como para que tengan la idea, ¿cierto? Cómo es que le pueden aportar indirectamente. Alguien mencionó, Santiago Bolívar, de que no se parece canal P. No, es canal N. Es canal N, Cualquiera, cualquier canal N. Tengan en cuenta los límites los máximos de voltaje y de corriente para que no lo dañen. El electro dice que hay, pro, hay gente que no lo apoya. Eh, de todo hay en la viña el señor. ¿Cierto? Unos porque no pueden, otros porque no, no les nace o no les parece justo. Dice, si no, es uno más. Entonces, de todo, de todo hay. Y a todo tenemos que acostumbrarnos. Pero hay mucha gente agradecida. Hay mucha gente agradecida y eso es lo que me está manteniendo animado, pensando en ustedes, qué les enseño, qué, qué encuentro. Yo miro de esa manera, es. Es como mi función y en eso yo me deleito, para que sepan. Me deleito en eso. Aportando, ¿cierto? A ver, parece que no hay preguntas. Por aquí se había visto una, pero como aquí al final, a ver. Eric David Sandoval, maestro, ¿cómo se llaman esas resistencias para altos amperajes? Son resistencias, aquí las llamamos de losa. De losa, a otros la llaman cerámicas. Pero como les decía, no necesariamente tienen que ser esas. Si usted por ejemplo consigue resistencias de carbón normal, eh, digamos de medio vatio, de un vatio o de dos vatios, coloca varias y consigue, consigue el mismo valor en ohmios y es mejor, incluso es lo más recomendado. Miren, no tiene un detalle. Si ustedes se han fijado en los inverters, y en la fuente que alimenta los displays en los televisores LCD cuando son de muchas pulgadas ¿Cierto? Ahí el consumo es mucho mayor. Hemos hablado, y más los de ahora que vienen con alto brillo, que son de 6 voltios, y hablábamos de 6 de vatios, creo que era que hablábamos, que el consumo es de 800, casi un amperio, ¿cierto? En ellos, pues la disipación es muy grande y van necesariamente, tienen que ir necesariamente controlada la corriente para que no se dañen. De hecho, tiene un circuito electrónico. Un poco complejo, en algunos muy complejo, como uno que nos estuvo preguntando Juan, Juan González de España en, esto, en ayer hoy sobre cómo controlar esa corriente, como eso es un backlight, el que nos pregunta es un backlight inteligente de muchas líneas, de muchas mm, trillas separadas, pues eh, y la corriente es muy alta. Ustedes van a notar de que ustedes no ven resistencias ahí de losa. De alto bateaje, la pregunta es: ¿por qué no la necesita? Si sí la necesita y las tiene. Lo que pasa es que no las tiene el losa porque las tiene. Si ustedes observan, las tiene es agrupaditas. Ustedes van a ver un montón, un grupito de resistencias todas de bajo valor. Incluso en algunos casos faltan algunas de ellas. En algunos, o uno de los procedimientos que se hacen es retirar algún y si realmente es necesario reducir esa corriente, porque puede ser que el problema sea otro, ¿cierto? Como hemos hablado. Entonces, todo eso está implicado en eso. Entonces, esas resistencias, repito, las podemos, las podemos sustituir con resistencias normales. Normales. Por decir algo, a ver, yo pregunto: si yo necesito tener una resistencia, presten pues atención a la pregunta. Si yo necesito una resistencia de un ohmio, otra resistencia lo pudiera conseguir. El mismo valor y la misma potencia. A ver quién se anima. ¿Quién se anima? ¿Si ¿Sí me, ¿Sí me entendieron la pregunta? Gabino dice que tendrá que verlo en diferido, seguro tuvo problemas. Rick dice que siempre me ha apoyado, que incluso tenía los cursos de Udemy. <laughs> ¡Qué bien! Bueno. El dice que no escuchó que porque está pensando en los likes. <laughs> Gracias. Eh, pregunté que si yo necesito una resistencia de un ohmio a un vatio, pero no la tengo, ¿cómo la implemento, cierto? Entonces aquí me están respondiendo. Robinson dice, pongo dos de dos ohmios en paralelo. Dos de dos ohmios te da un ohmio. Y si son de medio vatio, te, ¿de cuánto te quedan? Entonces al, ser, al estar en paralelo se reduce más o menos a la mitad, aunque hay una fórmula para ello, tenemos el electrodroid para, para hacer el cálculo. Pero tengamos en cuenta que se va aumentando la corriente. Entonces si son de medio vatio, entonces vamos a tener ya es una de un vatio. Si la necesito de más vatios, entonces pongo más resistencias y voy haciendo el cálculo. Muy bien, eso estoy viendo. Eso es. Esa es la idea, compañeros. Carlos Fernando dice, Gómez, 2.2 ohmios en paralelo a medio vatio. Hay muchas opciones. Hay muchas formas de, de, digamos, de desbararnos o conseguir lo mismo. Pero cuando entendemos, ¿cierto? Que es lo bueno y lo que me gusta ver en, en el chat cuando, cuando ustedes... La cogieron y dice, qué bueno, qué bueno que ahora sí. Víctor dice, para su consuelo, probé mi PC para que estuviera a punto y me falló. <laughs> qué cosa, ¿no? Alejandro Fernández, en resistencias en paralelo, baja la resistencia, aumenta la potencia. Claro, al haber menos resistencia, más corriente. Pero tengan en cuenta la potencia, ¿cierto? que la potencia o el bateaje también se va aumentando, porque se va sumando. Y es ahí donde, como les decía en los, en los inverters, vas a ver una fila de resistencias de bajo valor y ellas se ponen tibias, pero no se ponen tan calientes. Y eso está calculado para que funcione así. Muy bien, amigos, entonces veo que comprendieron bien el punto. Qué bueno. Entonces, me voy a ir para, la, para el sorteo. Voy a empezar. Como esto es un poquito lento el proceso porque la copia no es tan rápida, entonces vamos a hacer, vamos a empezar a hacerlo. Puedo hacer la copia del. Mientras tanto, si quieren, me pueden ir haciendo comentarios o más preguntas. Voy a copiar y vamos respondiendo mientras hacemos el sorteo. También les voy comentando de que, de que he estado actualizando el curso de Repare TV, TRC o del de, de convencional. Estoy haciendo unos videos cortos, muy al grano. Ya he publicado el 2. Había dicho que que cuando tuviera ahí 200 me gusta iba a publicar el... publique el 3, perdón, publique el 3 y que cuando tuviera ese video 200 me gusta o 200 like o 200 manitos arriba, que publicaba el número 1. Todavía no ha llegado ya a la meta, entonces si les interesa ese, ese curso, por ahora le estoy publicando las primeras lecciones. Gratuitas para que vean la metodología que estoy utilizando, y a ver si les gusta. Entonces, cuando gusten, vayan allá. Y si les gusta, entonces dan, dan el like, la manito arriba, ponen el comentario. Hoy estoy mirando algunos que no alcancé a contestar con el fin de que entonces ahí le hicimos la publicación. La publicación del. Del, del video 1 y luego el 2, ya tengo como 5 o 6 que he estado grabando ahí de a poquitos, porque eso de todas maneras requiere de mucho tiempo. Bueno, vuelvo al chat mientras se mientras, eh, copia la, la información en la hoja Excel, que es la que me asigna los números, para luego hacer el sorteo. ¿cierto? Entonces, vamos a activar nuevamente el chat. Algo me perdí. No sabía nada del sorteo. <laughs> a ver, Alf, Alfredo Rodríguez. Profe, si un backlight trabaja con 120 voltios y una corriente de 400 miliamperios, ¿se puede sacar la relación de resistencia del circuito y hacer la prueba directamente con una resistencia? Claro. Sí, claro. Lo que pasa es que te va a dar una resistencia de mucho bateaje. Y es ahí donde, donde de pronto este circuito nos facilita las cosas pero es lo mismo ahora hay que tener en cuenta compañero y compañeros que una cosa es el voltaje que entregue la fuente total y otra es la que realmente reciben los led porque acordémonos que entre el, la fuente luego que pasan por los led deben pasar a través de un MOSFET que ya vimos la función que hace el MOSFET ¿sí? en realidad el MOSFET ahí eh, bueno en los, en los inverters no trabaja tan resistivo en realidad ellos trabajan es, a través de un sistema que se conoce como modulación por H de, de pulso que hace que el digamos el resultado es más corriente, cierto pero es importante que tengan muy en cuenta eso tengo cargado aquí el internet, la, tal vez por la carga del, del Excel. Se me está poniendo rojo aquí la alarma del, de la transmisión, pero ya como que se normalizó. Entonces hay que tener en cuenta eso, compañeros. Luca Gama, profe, llevo dos años y usted no me tiene en cuenta, no sé el por qué. ¿En qué sentido, compañero, no lo he tenido en cuenta? ¿No lo saludo? <laughs> o es que de pronto usted aquí se me identifica como Luca Gama y quién sabe cómo será usted su nombre de pila. Me imagino que será Lucas, ¿cierto? Y de pronto por apodo yo casi los apodos no, no, no gusto de pronunciarlos. Tiene que ser, no es que ni con personas de mucha confianza. No me agrada que me traten eh, con apodos, ni mucho menos que me pongan... Títulos que no son. Por ejemplo, no, no me agrada que me digan ingeniero porque no soy ingeniero. Me gusta más que me digan profe porque me considero más profe que ingeniero. ¿Cierto? Entonces, cosas como esas. Amigo, pues de todas maneras te presento disculpas, Luca Gama. Eh, de pronto me cuentas quién eres, de dónde me escribes. O insistimos más. ¿Cierto? Entonces... Es bueno que tengamos un poco de consideración y de paciencia. A ver, Rick Espinosa, intentaré por cuarta vez con esta pregunta. Ojalá ahora sí la lea, profesor. ¿Cómo medir la frecuencia de un cristal oscilador de un TV sin que el multímetro me genere una carga y bloquee el procesador? La ya visto y la estaba buscando, Rick. Y ahorita que estuve explorando el, el, el chat, no la encontraba. Pero era esa la, una de las que estaba buscando porque sí la leí de rapidez. Amigo, es, es imposible, diría yo. Porque la impedancia del téser, aunque se supone que es alta, de todas maneras, de alguna forma las olas puntas, las olas puntas y nuestro cuerpo, y al cambiar de frecuencia inmediatamente el, el micro se sale de, de pronto, de pronto digo yo, por ejemplo, los, los frecuencímetros son más diseñados para que tengan una mayor alta, mayor impedancia, o sea, mucho más alta. En otras palabras, que quiten o necesiten una pequeñísima muestra de la señal para no cargar el circuito y luego ya llevarlo a un contador. Eso es lo que hacen los frecuencímetros profesionales. Pero el tester no está hecho en realidad para eso, es para cosas muy elementales. El osciloscopio, inclusive, a veces, la punta del osciloscopio, aunque se supone que está hecho para eso, también a veces altera ligeramente la frecuencia al momento de colocarlo y se va, se bloquea. Que con un poquito que se corre la frecuencia, ahí mismo ya se, se bloquea el, el sistema. Por ejemplo, en un transmisor, imagine, para hacer la, el sorteo. Espinosa, gracias por responder, profesor. Me quedó muy claro. Ahora poder dormir tranquilo. <laughs> Qué bueno. Qué bueno, sí. Es que son muchos ya, compañeros, y yo soy solo aquí para, para atender todo y es complicado. En directo, esto es complicado. <laughs> bueno, amigo, voy a compartirles el escritorio para que hagamos el sorteo de. Le repito. ¿Qué es lo que voy a sortear hoy? Lo que siempre sorteo todos los viernes, pero como el viernes pasado no se pudo hacer, ¿cierto? Como el viernes pasado no se pudo hacer, entonces lo voy a hacer hoy. Sorteo un cupo para el curso de televisores TRC completo, que es indefinido. Es descargable porque es un curso que es viejito, de muchos años ya, tienen como 10 años, y la mayoría está en PDF, ¿cierto? Tengo 485 registrados al momento que copié la, la página. Mira, aquí la tengo. El chat. Ya hay más, ¿cierto? Pero en el momento toca así porque si me vuelvo a copiar, aquí nos quedamos toda la noche. 485. Quiere decir que vamos ahora a la página web donde me genera el número aleatorio. Número de inicio, 0. Número final, 485. ¿Cuántos números? 1. ¿Cierto? 1 del 1 al, al 485. Ustedes terminó de contar. Los, lo que va a sortear es un cupo completo, TRC, curso TRC, indefinido, descargable, es decir, de por vida, o un mes. Para ingresar al club, repare el SD. Un mes, 30 días. Capacitación más asesoría. Eso es lo que voy a sortear. Todos los viernes hago eso. Entre los que participan. Entonces, por eso hoy, como el viernes no pude por problemas del Internet, te vamos a hacerlo. Del 0 al 485, generamos el número. Doy clic. 382. El 382. Voy a mirar aquí en el monitor, me salga. Sí, ya, sale el 382. Vamos a la hoja Excel y buscamos el 382. Si cae en un espacio en blanco, aquí pueden ver, yo creo que pueden ver de que, de que algunas veces, pues que el, el Excel me le pone un, un. una casilla en blanco, entonces repetimos el

Si ¿Sí lo notan, quedó en blanco. Si, su, si hubiera sido el 383, por ejemplo, el amigo Ernesto, miren que aquí aparece. Cuando él hizo el comentario. Pero cayó el 382, está en blanco. Entonces vuelve y juega. Vuelve y juega. Generemos otro. Va a esperar que salga en pantalla. Y lo generamos. 452. 452. Entonces nos devolvemos. 452. Me voy a tener que retirar. Me, me refiero a que me quito de la pantalla porque la estoy tapando. A eso me refiero para que puedan ver los números. No me he dado cuenta que lo estaba tapando. Decíamos que era el número 452. Voy a esperar a que salga en pantalla. 452. El señor Poncho Salabame. El señor Poncho Salabame. Mire que aquí aparece. En la parte de arriba. Amigo Poncho, hágame el favor, se, conect, se contacta conmigo. Te voy a mañana, bueno, cuando pueda. Bien sea al WhatsApp o al correo electrónico. Ya le voy a mostrar el correo electrónico. Y le voy a mostrar también el WhatsApp para que se contacte conmigo y que usted me diga qué quiere. ¿Qué le sirve más? Piense qué le sirve más. ¿Qué me están diciendo? 451 está en blanco. 4, 450. ¿Ustedes están viendo es 452? Ah, ya, bueno, a ver qué es lo que estaba mirando aquí. La cámara frontal, sí. sí entonces, ahí tengo el, el correo cuellardgmail.com. Vamos a buscar el que se puso el WhatsApp. Está por aquí, así. Tengo mucha cosa aquí ya en esta, en esta parte. porque no lo encuentro. Ah, ya. Voy a tener que cambiar el, voy a tener que cambiarle el nombre para poderlo conseguir más fácil. Listo, ahí tenemos el WhatsApp sin más 57 sin 311 385 1219 para que me escriban a ese correo el amigo que se ganó el copo para reparar TV o para reparar eh, LCD un mes, no, los dos ya usted los escoge. Bien, amigos, creo que más que suficiente por hoy. Espero que hayan quedado muy contentos con la información que les pasé, con el proyecto que les pasé. Si no lo entienden, pues me solicitan más información a través de, la, de los comentarios que me dejen en, el, en la grabación. Seguimos adelante, vamos a ver qué, qué más escogemos para el próximo viernes. De, de momento no recuerdo qué es lo que ha pensado para el próximo viernes. De ahí, de, esa, de ese aparatico, hay muchas cosas para analizar que nos, van a servir, que nos van a servir para entender, porque mi objetivo principal es que entendamos lo mejor posible todo lo que es la, la electrónica, donde podamos hacer cosas realmente prácticas. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por, por el apoyo. Voy a mirar si alguien me, me puede decir cuántos, cuántos somos. cuánto nos... Ubicamos el próximo viernes. Como es viernes, entonces volvemos a hacer otro sorteo. Vamos a tener otro otro sorteo. Electro me dice que son 80. Que fuimos que hay 80 en el momento. A ver, no alcanzo a ver aquí. No, no me muestra. Bien, en fin, lo, lo importante es que hayan quedado contentos, que sigan animados para que dentro de 8 días. Perdón, el viernes próximo tengamos nuevamente el encuentro, que Dios nos lo permita. Y que sigamos aprendiendo, ¿cierto? Mucho ánimo. Gracias por todo el apoyo que me brindan. Ya saben cómo lo pueden hacer de manera directa e indirecta. En fin, estamos para que nos ayudemos todos. Un abrazo y nos vemos el próximo viernes, Dios mediante.